Hola, queridas amigas, comenzamos la parte número 2 de cómo tejer los zapatitos. Aquí trabajé las otras dos plantillas y las uní. Le voy a tomar la medida, tiene 10 centímetros. El material que estoy usando para el color azul es este hilo que es más delgadito. Es hilo hobby. Hobby de cisne y el del zapatito es estambre. Aquí está la diferencia en el grosor. Obviamente el estambre nos va a resultar mucho más grueso. No encuentro la punta. Aquí está. Bueno, siempre va a ser mucho más grueso lo que es la parte de la punta. Yo utilicé el mismo número de gancho para tejer los dos zapatitos. Es el gancho del número 0. Vamos a necesitar tijeras, el gancho, vamos a tejer las dos plantillas para hacer el zapatito y dos botoncitos en el color de su preferencia. Vamos a empezar. Vamos a ocupar también una aguja pequeña para coser el botoncito. Yo lo cosí con el mismo hilo del zapatito. Para empezar, vamos a poner la plantilla que nos queda. Con estas cadenitas la vamos a poner hacia abajo y la plantilla que nos queda. Las dos están al derecho, pero al momento de unir nos queda este filito de cadenas. Así que este lo vamos a poner hacia abajo y este lo vamos a poner adentro. Ustedes van a tomar la medida. Vamos a hacer lo que es la parte del talón. Ustedes van a poner, por ejemplo, yo ya tejí uno, así que ustedes van a poner el separador y van a ver el punto alto y lo van a poner exactamente en el mismo lugar que pongan el de este lado. Y yo lo tengo que comparar con este zapatito. Lo vamos a poner así y aproximadamente así lo van ustedes a para que les quede igual la cantidad de puntos que pongamos. Los pueden contar igual, aquí están los puntos altos y los pueden ustedes contar. En este caso solo les indico cómo separarlos y contarlos, porque si ustedes lo hacen de otra medida no sería la misma cantidad de puntos. Ahora vamos a tomar nuestro gancho y vamos a empezar de esta parte. Algo muy importante, la parte de enfrente de nuestro pie va a ser esta parte. Vamos a trabajar lo que es el taloncito y es la parte más angosta. Es donde empezamos nosotros a cerrar cada vuelta. Vamos a unir nuestro hilo donde tenemos el separador. Y lo vamos a quitar, voy a meter el gancho. Aquí vamos a unirlo. Ya casi no veo, chicas. Vamos a unirlo. Y el primer punto lo vamos a hacer tomando toda la cadenita completa, todo el medio punto que tenemos ahí. Vamos a unir. Voy a hacer una cadena, hacemos lazada, vamos a ir tomando este hilito y de esta parte hasta llegar al separador vamos a hacer medio punto cargado tomando la cadenita, medio punto cargado, este hilito para que quede entre el tejido y tomamos la cadenita de adentro para que este filito nos quede como el bordito del zapato y se ve muy bonito. Nuestras plantillas son dobles, así nos queda mucho más firme el zapatito. Estamos tejiendo medio punto cargado.
Hasta acá llevo ya la hebrita que estamos escondiendo. Continúo hasta llegar a esta parte. Llegamos aquí y vamos a quitar el separador. Lazada. Vamos a meter todo nuestro gancho. Vamos a poner nuevamente el separador para marcar, porque vamos a tener que hacer la separación de lo que va enfrente y la parte de atrás, si no nos vayamos a equivocar. Ahora voy a continuar aquí, pero este lo hicimos tomando como en el principio todo el punto, todo el medio punto que tenemos ahí lo tomamos, no solamente la cadenita. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer el medio punto cargado hasta llegar al inicio de la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Aquí subimos con dos cadenitas, lazada, y vamos a regresar, pero metiendo nuestro gancho entre el medio punto cargado. Ya no vamos a tomar la cadenita. Al llegar aquí nuevamente vamos a regresar haciendo dos cadenitas para subir. Uno y dos. Giramos el tejido, lazada, y nuevamente metemos el gancho donde tenemos el medio punto cargado. Vamos a llegar hasta donde tenemos el otro separador. Vamos a cerrar esta línea, vamos a terminarla con medio punto cargado. En total aquí llevamos una, dos y tres vueltas. Subimos con dos cadenitas y giramos el tejido. Lazada. Vamos a meter nuestro gancho y regresamos nuevamente haciendo medio punto cargado. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer dos cadenas y giramos el tejido. Y regresamos con medio punto cargado.
Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Vamos a tomar hebra y vamos a poner aproximadamente así nuestro gancho para meter nuestro gancho. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la número 5 metemos con medio punto cargado, igual. Así nos tienen que quedar las cadenitas. Y regresamos dejando 5 medios puntos cargados para trabajar las otras 5 cadenitas de este lado. Bueno, pues los puntos se van apretando y me cuesta trabajo meter el gancho porque mi hilo es muy delgadito y la cabecita del gancho sí está un poquito grande. Tendría que ser un ganchito más delgadito, pero a mí me gusta trabajarlo con este porque como tejo apretado me queda demasiado pequeñito. Cinco cadenas y vamos a cerrar con punto deslizado. Hasta el momento así va nuestro zapatito. Bueno, aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a regresar con medio punto. Vamos 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cómo nos queda. Si quieren ustedes le pueden poner medio punto cargado, pero yo aquí le puse medio punto nada más. Ahora vamos a empezar en esta parte, que es la parte de enfrente donde van los deditos. Vamos a meter aquí el gancho. En cada medio punto cargado hacemos un medio punto cargado dando toda la vuelta. Pero quedamos en pausa al momento de llegar a esta cadenita porque le tenemos que hacer los piquitos a la parte de atrás. Así lo vamos a hacer hasta llegar aquí. Ahora aquí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, vamos a empezar en el primer punto haciendo medio punto cargado. Vamos a hacer 2, 3 y aquí a partir del tercero hago 2 cadenitas. Metemos el gancho, hacemos medio punto, lazada, vamos a pasar al siguiente medio punto cargado, haciendo medio punto cargado. Ese señor es el que vende tortillas. Ya casi no pasan. Es raro escuchar uno, porque como ya en muchas tiendas
venden la tortilla. Ya los muchachos que pasaban casa por casa así vendiéndola, ya no las entregan. Entonces vamos a dejar un espacio de unos 3-4 puntos aproximadamente. Vean así, este espacio aproximado, o como ustedes gusten. Dos cadenas, bajamos, hacemos medio punto. Cerramos. Medio punto. Y vamos a hacer dos cadenitas. Medio punto. Aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Miren qué bonito nos está quedando. Le falta bien poquito y aquí nos quedaron estos piquitos de adorno. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer esta correíta. Cuenten la cantidad de cadenas que le ponen. Anótenlas en una libretita. Yo hice este zapatito y la verdad no las anoté. Pero voy a contar aquí. Voy a contar aquí y vamos a tejerlas. Y de este lado vamos a poner un botoncito. Recuerden que un zapatito debe de llevar el botoncito de este lado y el otro zapatito de este lado. Aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar nuestro hilo para tejer nuestra correa. Este hilito lo vamos a esconder muy bien. Nuestra correita la vamos a empezar de este lado para poner el botoncito acá. Empezamos, vamos a unir de este lado. Ay, me equivoqué de gancho. Vamos a unir con medio punto. Si ustedes quieren, háganle un nudito, como ustedes gusten. Vamos a unir, ajustamos muy bien este hilito, no lo pierdan porque lo vamos a ocupar. Ajustamos, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Van ustedes a poner así, aproximadamente. Pues no quiero que me quede tan grande tampoco. Pero ya ustedes con calmita, ustedes van a, les digo que las anoten y van a ver de qué tamaño la van a hacer. Tengo 15, voy a ponerle 17. Ahora vamos a regresar con una cadena y vamos a regresar en cada cadenita. Hacemos medio punto.
Bueno, chicos, ya que tenemos esta vuelta terminada, esta línea, vamos a unir con punto deslizado para que nos quede así, miren, bien parejito. Ahora hacemos un poquito adelante, hacemos medio punto, ajustamos, vamos a girar el tejido y vamos a meter nuestro gancho haciendo medio punto. Hacemos dos cadenitas, bajamos, vamos a hacer el piquito, medio punto, y aquí le ponen ustedes igual la cantidad de piquitos que quieran. Yo los puse cada dos medios puntos. Les pido disculpas si hablo muy bajito, he traído algunos problemas con mi voz, pero al momento de editar el video le voy a subir todo el volumen para escucharme un poco mejor. Dos cadenitas. Ahora, ya que terminamos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, 5 cadenitas, y vamos a unirla con punto deslizado en la parte de arriba. Ajustamos muy bien, vamos a hacer una cadenita más y cortamos, y vamos a esconder muy bien este hilito. Con un gancho mucho más delgado lo escondemos. Vamos a poner el botoncito en este lado, aquí vamos a poner el botoncito, y este va a ser nuestro ojal. Escondemos muy bien estos hilitos. Bueno, aquí las cadenitas que tejimos las vamos a utilizar de ojal. Si ustedes tienen una idea diferente, lo pueden realizar. Y aquí ha quedado lista nuestra pulserita para lo que es el zapatito. Ya únicamente nos falta la parte de aquí enfrente, que será tejer la florecita y cómo unirla. Por último, vamos a tejer la flor que le pondremos a nuestro zapatito. Una cadenita y ajustamos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vamos a cerrar en la primer cadenita con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas para el primer punto alto. Lazada, metemos el gancho en el centro y en total tejemos 12 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este hilito lo vamos a dejar para ajustar la parte del centro. Vamos a cerrar con punto deslizado.
Acomodamos muy bien los puntos altos y ajustamos. No corten el hilito, todavía tenemos que esconderlo un poquito más. Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejamos un punto alto y en el siguiente punto alto vamos a cerrar con medio punto. 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto alto y cerramos. 1, 2, 3 y 4. Medio punto. 1, 2, 3 y 4. Dejamos este punto y unimos con medio punto. 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto alto y unimos. Aquí tenemos un punto alto. Así que hacemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir donde iniciamos la vuelta. En total nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 arquitos. Vamos a pasar al primer arquito con punto deslizado. Al hacer el punto deslizado, vamos a tomar nuestra hebra y la alzamos un poquito. Lazada, nuevamente llevamos 2, 3, 4 y 5. Cerramos, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Lazada, metemos el gancho, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Lazada. Metemos en el siguiente y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenemos todas las lazadas, vamos a cerrar. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, metemos el gancho, 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, dos y tres. Vamos a hacer 5 cadenas, 3, 5 y 3, así hasta terminar. En total nos van a quedar 2, 4, 6, 8, 10 y 12 pétalos. Hacemos 3 cadenas que vamos a unir con punto deslizado en el pétalo con el que iniciamos. Ahora vamos a acomodar muy bien lo que es el centro y le vamos a poner el botoncito. Ahora, ya que tenemos listo nuestro zapatito y nuestra florecita, la vamos a unir en esta parte de aquí. Si no pueden con el gancho, la pueden unir con aguja por toda la orillita. O con el gancho con medio punto. Yo uní el otro zapatito, lo uní por la parte de abajo. Bueno, por la parte de adentro le hice así al zapatito y empecé empezamos por voltear nuestra flor y lo vamos a empezar a unir de aquí. Primero vamos a acomodar nuestro hilo
Y empezamos. Vamos a unir primero aquí. Espero que se distinga bien. Vean que volteé la florecita. Esto es si ustedes quieren unirlo. Si no, lo unen por la parte de arriba, aunque les va a quedar un bordito. Vamos primero a unir así con punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita aquí. Como nos va a quedar la florecita en esta parte de aquí, le vamos a poner, si aquí tenemos 5 cadenitas, vamos a poner 4 cadenitas o 3. Vamos a ponerle 3 y vamos a continuar en el siguiente arco. 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente arco. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Uno, dos y tres. Ahora, aquí vamos a unir y lo vamos a unir de este lado. Aquí. Vamos a hacer punto deslizado. Hacemos una cadenita. Y vamos a unir en todo el bordito, tratando que nos quede bien cerrado, que no se vaya a abrir ningún punto. Empezamos. Todo con medio punto. ¿Ven ustedes esta orilla que nos queda aquí? Así les quedaría la orilla si ustedes lo ponen por el lado derecho. Les quedaría este bordito, claro, con la florecita con la parte derecha también hacia arriba. Si ustedes le quieren hacer el zapatito, la unión así y que les quede este bordito, pues ya es decisión de ustedes. Vamos aquí a terminar esta vuelta ya para acomodar bien nuestro zapatito. Vamos a hacer punto deslizado, una cadenita y cortamos muy bien nuestro hilo, dejando un pedacito y lo escondemos. Vamos a voltear y acomodarlo muy bien. Si tienen ustedes relleno, denle forma. Aquí en la parte de la punta, pónganle ustedes un poco de relleno. Vamos a ponerle su botoncito, acomodarlo muy bien. Voy a esconder este hilo y ahorita regreso en un momento. Bueno, amiguitas, ¿qué les parece? Aquí están mis primeros zapatitos. No se ven muy diferentes, ¿verdad? Me han dicho que cuando teje uno los zapatitos siempre queda uno
un poquito más grande que el otro, pues yo los veo exactamente iguales. A lo mejor uno esté más chuequito que el otro porque lo traje de aquí para allá en diferentes bolsas. Vean qué bonitos están. Vamos a ver si consigo alguna modelo para ponérselos. Aquí tengo este, está un poquito más grande de estambre, está bien, bien tierno también el color. Lo voy a terminar el otro para tener el jueguito y voy a hacer el vestidito con el mismo hilo, pero lo vamos a tejer con esta puntada desde el cuello. No le voy a poner este calado, le voy a poner este que tiene en la parte de abajo. Lo vamos a hacer desde el cuello y también ese canesú les va a servir para trabajar una blusa para talla grande. Bueno, chicas, hasta pronto. Están bien chistosas. Cuídense mucho, las quiero. Gracias por darle compartir y por darle me gusta al video.